tarde, precisamente, compañeros, en la colonia Miravalle, de esta ciudad, de la entrada de Copán, salida San Pedro Sula. Esta persona es empleado de Hondutel, quien se encontraba reparando una línea telefónica. Mente con la herramienta, ha tocado, pues, un cable de alta tensión, lo cual le provocó una fuerte descarga eléctrica, causándole, pues, serias quemaduras de segundo y tercer grado en el 30% de su cuerpo, más que todo en el torso y rostro y miembros superiores. Él quedó colgado en su escalera, en un poste de alumbrado público en el cual se encontró trabajando. Él queda colgado y fue auxiliado por vecinos del lugar, quienes escucharon la fuerte descarga, el sonido que provocó eso, como que fuera una explosión. Y ellos llegaron hasta el lugar, lo lograron bajar de la escalera, lo pusieron en un lugar seguro, él reaccionó afortunadamente, fue trasladado en un vehículo hasta las instalaciones de Cruz Roja, aquí en la entrada de Copán, fue atendido, estabilizado y posteriormente fue llevado a bordo de una ambulancia de emergencia rumbo al Hospital Regional de Occidente. Esta persona responde al nombre de Raimundo Rivera Morales, de 48 años de edad. Repetimos el nombre: Raimundo Rivera Morales, de 48 años de edad, originario y residente de la comunidad de Chalmeca, Nueva Arcadia, Copán, quien esperamos, pues, se recupere de este percance, el cual lo ha dejado con serias quemaduras en su cuerpo. Compañeros, esto es lo que podemos informar a esta hora desde este sector del occidente del país. Bien, muchísimas gracias. De inmediato vamos a seguir con más información ahora en otra.